Buenas noches, amigos de Enigmas. Un gusto estar junto a ustedes después de 7 días de preparar materiales inéditos para ustedes en Canal 21 Montecable. Esta propuesta también llevamos a radio, en Radio Sarandí, todos los sábados de 20:30 a 21:30 en Enigmas del Tercer Milenio, junto a Erika Páez. En el presente capítulo, al estilo de realización televisiva de Claudio Di Mauro, vamos a presentarles a ustedes a una vidente uruguaya famosa, muy conocida en el Río de la Plata, Brasil, Argentina y Uruguay, Rosario Dutto. Fue conocida, o por lo menos cobró notoriedad, muy jovencita, ya en la década del 70, en el famoso caso de la tragedia de los Andes. Sus videncias se confirmaron, y en concreto a partir de ese momento comenzó una historia interesante en la vida de Rosario Dutto, que se vinculó estrechamente con la sabiduría del Antiguo Egipto, con el Kabash. En concreto, hoy en día es vidente, maestra de Cábala, y es una persona profesional, psicóloga, que también, dentro de su concepción mística, desarrolla consultorio, videncias y todo tipo de actividades vinculadas a la mística del Antiguo Egipto. En concreto, el programa de hoy se refiere a Rosario Dutto. En la primera parte de este capítulo, le preguntamos a Rosario Dutto en un diálogo muy profundo que mantuvimos en su lugar de consulta, le preguntamos a Rosario Dutto sobre el tema extraterrestre, las civilizaciones de otros mundos. Allí comenzó nuestro diálogo. Ella nos habla de extraterrestres, nos habla también de la estancia La Aurora y de una experiencia en particular que ella vivió a propósito del mundo extraterrestre. Veamos este trabajo al estilo de nuestro realizador televisivo, Claudio Di Mauro. Son hermanos. Tengo experiencias hermosas que he vivido, sí, hay una, no es tal vez el momento para hablarla, pero es hermosísima la experiencia que tuve, real, porque la voy a resumir con la estancia La Aurora, que pudimos pasar adentro cuando Tona, el dueño, todavía vivía, y bueno, y me regaló una piedra él, una piedra que me dijo, esta tuvo muchos viajes, una piedra negra hermosa. Y me dijo, 3 días, tú tienes que ponerla en el corazón y hacer un pedido a los hermanos mayores. Y a los 3 días vas a tener un mensaje de la respuesta que tú buscas. Efectivamente, al tercer día exacto, el minuto, todo el tercer día, a mí me tocaron timbre en la puerta de mi casa y me dijeron, Rosario, yo dije, sí, ¿quién es? Te traemos un paquete para ti. Y adentro, y era un ser todo de luz altísima, una mujer morocha altísima. Un segundo creo que fue mucho. De enseguida desapareció y me quedó el paquete en la mano, donde de adentro había letras que respondían mi pregunta. ¿Cómo no voy a creer? Aunque no tenía por qué pasar por la experiencia para creer. La sabiduría que me dediqué, que ya hace 40 años de iniciación, que estoy en el camino de servir,
40 años dentro del Kabbalah, que es la sabiduría, que es la madre de la Kabbalah, les digo que es una sabiduría extraterrestre, se llama el legado de las estrellas, y todos los días convivo con ella, ayudando gente, a mí misma, a los míos. Entonces, lo vivo, lo he tocado, y mi alma ya pertenece a lo mismo. Pienso ser concretamente que el muro que no se rompió del escepticismo del hombre frente a lo extraterrestre es que cada uno tiene una evolución distinta. Y no podés, si estás en el primer escalón, el paso, la pierna no te da para llegar al décimo. Y otros ya están en el 12, en el 13º escalón. Hay una evolución en cada uno, todo tiene su tiempo, y ya el hombre que no cree, creerá. Creerá. Continuamos con la entrevista a Rosario Dutto, aquí en la ciudad de Montevideo, en este invierno crudo que estamos padeciendo en el Uruguay. Rosario Dutto habló de lo que ha desarrollado durante casi 40 años, la clarividencia, la videncia, una capacidad diferente que, según los videntes, nosotros tenemos estas capacidades, pero nosotros, por nuestras actividades, por la rutina constante, las preocupaciones, las tensiones, el estrés, parecería que adormeciéramos esta capacidad que está allí escondida en nuestra alma. Hay quienes la desarrollan con capacidad, con facilidad, sin ningún tipo de dificultad y con la ayuda de maestros o de guías espirituales. Es lo que ocurrió con Rosario Dutto. Ella en persona entonces ahora nos habla de las facetas más interesantes y más cautivantes de la clarividencia. La clarividencia responde a un don de todo ser humano. Todo ser humano nace con un tercer ojo en la frente que corresponde a la glándula pineal, el ojo de oro, bueno, hablemos así como hablaban antiguamente, pero todos nacemos con una glándula pineal, como todo ser humano nace con una glándula hipófisis, una suprarrenal, bueno. Entonces, en la glándula pineal, que está en el medio de la frente, se ubica la glándula, digamos, que pertenece a la sensibilidad. Al desarrollarla con prácticas, etcétera, como uno puede desarrollar la musculatura, etcétera, en otros ámbitos, bueno, entonces uno desarrolla junto con la espiritualidad, desarrolla la sensibilidad y la clarividencia. Eso físicamente hablando. Pero no hay un vidente en el mundo que no tenga un gran espíritu al lado, que nos sopla o nos hace ver una película de lo que viene y de lo que pasó, que abarca los tres tiempos, el pasado, presente y futuro de la persona. Entonces, soy vidente, sí, soy un puente, un canal, como yo sé que sos tú también, que tienes una sensibilidad maravillosa, y ese gran espíritu que cada vidente tiene, aunque uno no lo reconozca, yo sí, lo reconozco mismo con la vela encendida, le he llamado que me acompañe en la entrevista. A ver, también, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere comunicar a los demás? Pero ese quien nos ilumina, quien nos orienta frente a lo que el consultante no comprende, no sabe o está desorientado. Como yo también, muy jovencita, consulté a mi maestro y él también encendió una vela. Y también en base a ese gran espíritu también él pudo contestar y orientar mi vida, que fue impresionante la exactitud, hasta hoy faltan cosas por pasar, de hace 40 años atrás. Eso es un dictado del más allá, de seres que están más cerca de lo divino y donde la verdad se ve más clara. Aparte el hombre hoy actualmente, y me incluyo, con la tecnología, con los timbres, con los teléfonos, a uno el espíritu un poco se altera y no guarda esa pureza, esa sensibilidad que yo me hago en mis horas, en el día, por supuesto, como buena mística, pero en el campo tú vas a ver un hombre que no sabe leer ni escribir y tiene muchas horas en contacto con la naturaleza, por lo menos no vive en la locura de la ciudad que vivimos nosotros, y tiene una sensibilidad maravillosa, maravillosa. Y sin embargo no estudió, no desarrolló su sensibilidad. De repente está todos los días 5 horas trabajando, ordeñando vacas en un tambo. Y tiene una sensibilidad que supera la mía.
porque la naturaleza, el contacto con la tierra, con el campo, con el cielo, con el creador más directo y más horas que nosotros, eso provoca una sensibilidad que la tenemos todo ser humano cuando nace, pero la sociedad, el ambiente, la familia, los entornos, las mentiras, es triste el barro de nuestra sociedad, una sociedad sin sentido que estamos viviendo. Hay que ser muy místico y encontrarnos los místicos para entender nuestro idioma que me estás hablando. Pero esa mística y esa evidencia te lleva a que el empresario saque el dinero del banco o no y haga la negociación, porque también en eso se informa al que lamentablemente la vida para él solo es dinero. Rosario Dutto se ha definido como una mujer mística, como una profesional que ejerce la psicología mística en un mundo, en un Montevideo, en Uruguay, complejo, donde las preocupaciones de la vida moderna avasallan prácticamente todos los conceptos y los valores o las capacidades que uno pueda tener en el mundo de la espiritualidad y de la mística, el hombre común me refiero. Rosario Dutto fue consultada por nosotros sobre un tema vigente, un tema actual preocupante para los uruguayos, el gran problema del consumo de drogas y la reciente resolución del gobierno uruguayo de habilitar o legalizar su venta y el Estado hacerse cargo de la comercialización de la marihuana. Rosario Dutto, en términos místicos, en términos de maestra de Cabash, da su punto de vista opuesto, naturalmente, a esta resolución gubernamental. Como mística te respondo que todo lo que atente contra la vida va contra nuestra propia ley de la naturaleza. La legalización también del aborto, de la marihuana, ¿sabe? Es totalmente irónico ir contra nuestra propia vida. Yo opino que todo lo que nuestra sociedad empieza a consumir como la mentira, porque la mentira está legalizada como verdad ahora en nuestra sociedad. Entonces el ser humano se está degenerando tanto en el plano espiritual que hasta quiere legalizar el aborto y quiere legalizar la marihuana, lo que lo atenta, lo que lo emboba, lo que lo tara. Nunca la probé y no sé hasta dónde puede ser positiva, no sé si la punta de una hoja o un té, no sé. Ni me preocupé en preguntarlo. No por ignorancia, sino porque la rechazo porque no deja de ser una droga. Actualmente, la ciencia a la que respeto y admiro, incluso soy egresada de Facultad de Psicología, así que y la admiro, y a lo que ha llegado la psicología, que es a leer el alma, pero actualmente, mismo dentro de la psiquiatría, la medicina, se dan medicamentos porque el hombre no sabe, un psiquiatra de pronto no puede llegar a sacar una depresión sin ayudarse con la química. Y la química nunca va a curar el alma. Por eso esta sabiduría que he aprendido, ¿cómo puede ayudar a sacar una depresión con meditaciones? Donde el alma, cada meditación del Kabbalah, de esta sabiduría, tiene una esencia divina que uno meditando con ella entra en un conjunto con el Creador y es como renovarse a sí mismo. Es una cura natural para el alma y no la química, que lo que hace es, repito, nunca va a curar el alma la química, y cuando anestesia después se vuelve a despertar la angustia, los problemas, y no bendice la vida. En cambio, la meditación sí te bendice la vida. Continuamos en este viaje al pasado con Rosario Dutto, la vidente uruguaya, que como ustedes ya saben desde el comienzo del programa, forma parte de una escuela mística donde el Antiguo Egipto ha sido uno de los conocimientos que más ha profundizado a lo largo de los años. Nosotros preguntamos a Rosario Dutto sobre el Antiguo Egipto, sobre las meditaciones. Obviamente estamos en un siglo XX, en un mundo moderno, lleno de situaciones complejas, de conflictos humanos, donde el hombre se enfrenta a sí mismo y donde el hombre se cuestiona sobre sí mismo. Rosario Dutto, a su mejor estilo, bajo su forma mística de diálogo,
nos da respuestas concretas sobre el Antiguo Egipto y las meditaciones. Bueno, me especialicé últimamente en las terapias místicas del Antiguo Egipto, que es durante 2-3 minutos que cada uno puede meditar en determinadas palabras que juntas van llevando a una terapia mensual. O sea que todos los días uno medita sabiendo la proyección de la palabra y para qué en una meditación que antiguamente en egipcio se llamaba Dabraká, quiere decir el diálogo del alma con nuestro creador. Lo más hermoso es que sea judío, católico, maometano, budista, no importa, la religión que pertenezcas, esas meditaciones se hacen junto con tu fe, con tu creador, no importa el nombre que tenga. Como yo digo, ese árbol o la orquídea o ese fuego lo creó tu Dios si sos judío o cristiano y mi Dios si soy musulmana o cristiana, no importa. ¿Qué quiere decir? Que Dios hay uno solo y toda la humanidad, cada ser humano lo ve distinto, el que cree. Y el ateo lo niega, pero adentro sabe que no se enchufa como un celular de noche para el otro día despertarse. Entonces, esas meditaciones hace muchos años que las practico en mí misma, hace 40 años, desde que me curaron a mí, que yo no podía hablar, era introvertida, tenía prejuicios, bueno, como todo adolescente, vivió un mundo, un pequeño infierno que es la adolescencia, y qué maravilloso, en vez de ir a un psicólogo, fui y a mi maestro, y cómo me ayudó tanto en 10 meses, es una gestación que uno provoca desde la primera meditación, que es como una concepción. El primer mes es como un primer mes de un embarazo. Hay ciertos cambios, otros días no. El segundo mes ya el cambio está declarado. El tercer mes, el otro te ve distinto, porque simbólicamente ya se nota un vientre. Quiere decir que nuestra aura empieza a tomar un brillo distinto. ¿Cuántas mujeres preciosas que vienen acá a consultarme? Pero no solo físicamente, yo me refiero a la belleza verdadera, que es, debe ser la espiritual. ¿Qué mujeres lindas que yo tengo en el consultorio y que llorando me dicen, yo vengo porque a mí no me mira ni un perro? Entonces, qué lindo darle las meditaciones de ubicación afectiva, de realización, y sacar esos negativos que a veces están provocados tristemente por el mismo ser humano. Hay una mezcla, ¿sabes? Volviendo a la pregunta anterior de la legalización de la marihuana, del aborto, hay una mezcla de almas buenas, almas malas, que están también en esas leyes. Y justamente, ¿cómo no se va a legalizar algo tan hermoso que es, en 40 años doy testimonio de legalizar, ¿por qué no se legaliza, yo digo, la meditación? ¿Por qué el hombre no vuela? ¿Por qué está preocupado justamente de lo que destruye y no lo que construye al ser humano? Bueno, entonces, esas meditaciones, como en 40 semanas, han dado lugar a matrimonios, a parejas, a giros económicos. El ser humano, imagínate, que hace daño al otro. Esta sabiduría para lo único que nos sirve es para hacer el mal. Pero el ser humano está dedicado también y aprende para hacer mal al otro. Entonces, disfrutan de hacer el mal, como uno puede disfrutar de hacer el bien. Entonces, esos daños que son negativos, que vienen de terceros, otros vienen autocreados por la misma frustración. Una mujer que en 5 años fracasa con todas las parejas, al final hay un negativismo de ella misma, un miedo para entablar otra relación. ¿Y cómo en 40 semanas o 30, cómo tengo tantas historias tan hermosas? Pero que no soy un canal, soy un puente, no soy la terapeuta del cielo que ayuda. Yo me enamoré de la psicología mística. Y como tú a veces en psicología estás 8 años tratando de sacar un miedo, una claustrofobia, y como las meditaciones en un mes te dan otra seguridad, otra autoestima. Justamente voy a enseñar una al público. Aquellos que aman el encontrarse un poco a sí mismos espiritualmente, es tener unos minutos de paz, si quieren prender una vela, si quieren hacerlo en un jardín, no precisan prender una vela, es unirse a uno mismo. Uno está tan ajeno a veces en el día,
de estar con uno mismo, que el hombre se va enfermando. Como los egipcios admiraron al escarabajo porque les parecía que estaban muertos en el desierto, y es el único animal de la faz de la tierra que hace el desprendimiento. El espíritu toma contacto realmente con el cielo, con la energía divina, y vuelve, y después seguís caminando. Tomas un poco de energía, no se precisa morir para pasar totalmente a otro estado, sino que en vida podés desprenderte. Y la meditación es eso, es un poquito desprendernos del más acá, de los timbres, del teléfono, de la locura que vivimos. En este año 2012, un año significativo, como decíamos en algún momento de este capítulo, preguntamos a Rosario Dutto sobre las profecías mayas. Con la sinceridad que le caracteriza, fue muy respetuosa, pero no profundizó sobre este tema porque no es materia de su conocimiento. Sin embargo, aportó cosas interesantes y positivas sobre lo que acontecerá en este año 2012, aspectos vinculados estrechamente al futuro de la humanidad. Hizo una reflexión muy profunda que tenemos que considerar indudablemente. Las respeto, pero no las interioricé y no puedo hablar de lo que no conozco realmente bien para hablar y para tener una seguridad, ni siquiera cultural, porque no me soy fiel a lo mío, respeto todo lo que sea dirigido para hacer el bien, pero no las conozco como para poder dar una opinión que estoy de acuerdo o no. Lo que sí, redondeando, bueno, y lo básico, es que en el 2012 no va a pasar ninguna tragedia. Es el hombre que se hace su propia tragedia y se destroza a sí mismo, como el medio ambiente en que vive. Si lo seguimos destrozando la naturaleza, bueno, dentro de 30 años, en vez de haber un polo, va a haber una playa. Amigos, en el tramo final de este capítulo de hoy, de esta entrevista, a Rosario Dutto se permitió darnos una enseñanza, una de las tantas enseñanzas que su entrevista de alguna manera dejó reflejar en este diálogo para la audiencia de Canal 21 Montecable, para la audiencia de Enigmas. Enseñanzas que son muy ricas en conocimiento, en sabiduría, y que inevitablemente dejan traslucir la personalidad y la madurez de esta mujer mística, de esta joven vidente, que alguna vez o en algún momento nunca imaginó que podía llegar al grado de maestría en todo lo que concierne al Kabbalah, a la Kabbalah. Veamos entonces en este tramo final una enseñanza dirigida a la audiencia, para que la audiencia pueda tener, si acaso sintéticamente, una pequeña perla de las tantas perlas que esta ciencia milenaria está naturalmente a disposición de la humanidad. Al estilo de Rosario Dutto, nos da esta enseñanza y también nos habla, en términos muy breves, muy sintéticos, sobre las bondades y las cualidades del Antiguo Egipto, de las meditaciones, de la sabiduría egipcia y de la Kabbalah, el Kabbash, que es la ciencia que ella conoce en profundidad. Este es entonces el tramo final de la entrevista a Rosario Dutto. Enseñarles un secreto del Antiguo Egipto para que todas aquellas personas que están realizadas en el plano afectivo, económico, material, profesional, en todos los planos de la vida, pero que sienten que ni un viaje, ni el sexo, ni el gran amor, ni los hijos, ni los nietos, ni la economía, aunque todo esté bien, que es muy difícil tener todo bien, todos los planos realizados, pero aquel que los tiene o que le falta alguno, pero que más allá siente un vacío y que no sabe qué es, yo les enseño un hermoso secreto. Bueno, primero lo más natural, que si quieren ubicarme de corazón, yo doy charlas y contestamos y hacemos un diálogo con el público. Pero los que no pueden meditar, o los que están muy lejos, aunque hoy la computadora es uno de los beneficios que nos da, que en segundos puedes estar en Japón, pero
que también, bueno, lógico que tengo mi página para comunicarnos. Pero lo más hermoso es meditar para dar con nuestro verdadero destino, nuestra verdadera misión, y aclararle al público qué es, porque no están viviendo su verdadera misión. Sí, como mujeres, como esposas, como madres, o como hombres, como padres, como abuelos, como financistas, pero yo sé de muchas almas, muchos seres humanos que tienen un vacío, porque es el mayor porcentaje de consultas que me vienen. Entonces, ese vacío es porque uno no está viviendo su verdadera misión. Entonces, hay una meditación, un secreto muy milenario que los comparto con el público, que es la meditación con la que yo me conecto con mi gran guía espiritual. Ella se llama Astinkep, nace en la dinastía 18 en Egipto, hace más de 4.000 años, es una mujer que dirigió miles de mujeres, y ella se dedicó a la justicia, al amor y a la verdad, y luchó por una mejor sociedad en Egipto. Soy una seguidora de ella y les enseño la palabra más sagrada para mí de todas las que conozco. Es como un teléfono para comunicarse con ella. Sentirán, no sentirán, pero de algún modo les doy lo más grande que tengo. Y en honor a un periodista que lo vale. Vale su espíritu, sí, no solo como profesional. Tiene un alma maravillosa y por eso se lo dedico a él también, pero él ya la conoce. Es una Kashmu, es la meditación. K-A-S-H-M-U. Es en silencio, meditan con el alma, aunque no la comprendan, pero yo sé que la van a practicar los que ya pertenecieron a mi misma sabiduría, que en parte es hacia quienes va dirigido más, en primer lugar, y después a los que les hizo bien también escucharlo, que traté de transmitir. Amigos de Enigmas, hemos llegado al final de este capítulo que ha sido rico en conocimiento, en imagen, revelador de muchos temas. Hemos profundizado en el Antiguo Egipto, en medio de este siglo XXI complejo, controvertido y que tiene sus bemoles y sus pros y sus contras. Les estamos preparando nuevos trabajos para dentro de 7 días. Los invitamos aquí en Canal 21 Montecable y en Radio Sarandí todos los sábados de 20:30 a 21:30 en Enigmas del Tercer Milenio. Hasta la semana que viene, gracias por su compañía y nos veremos con más evidencias, más testimonios del mundo místico, el mundo espiritual, el mundo de la ufología, el mundo esotérico, del mundo que transcurre acá en pleno siglo XXI.